así que ya vamos a este equipo, madre. En la cocina del restaurante oriental, el Palacio de Dragón, y bueno, las causas se desconocen, tienen que venir a los peritos a determinarlas, son ellos quienes tienen que decidirlas. Y bueno, nos hemos encontrado cuando hemos entrado con una parte de la cocina en llamas, la zona de la plancha, la zona del extractor de humo que estaba en el techo y se ha caído. El techo está bastante debilitado, era la zona más caliente, y bueno, tras sofocar estas hemos terminado enfriando los puntos calientes que se encontraban en diferentes mesas de trabajo, donde había bastantes bombonas de butano y muchas garrafas de aceite, que es un combustible que es un poco peligroso y más está confinado. Y bueno, gracias a que cuando han detectado el incendio han salido y han entornado la puerta, al menos el aporte de oxígeno a este ha sido más limitado, ¿no? Entonces se ha ralentizado y nosotros que hemos llegado, esto es la grasa de la cocina. Que hemos llegado también en cuanto hemos recibido el aviso, pues se ha podido evitar que se propagara al resto del restaurante. Entonces ha quedado confinado en la cocina.